Siendo las 5 y 16 minutos, tenemos información en vivo desde Plaza San Miguel. Ahí se encuentra Gisela Becerra. Gisela, adelante. Martín, muy buenas tardes. Nos encontramos en Plaza San Miguel y esta es la segunda vez que el ejército muestra todo lo que tiene por los 181 años de la batalla de Ayacucho y de su aniversario. Estamos en compañía del comandante José Bravo, él es de la Oficina de Información del Ejército. Muy buenas tardes, bienvenido a Canal Nene. Cuéntenos, comandante, ¿cuál es el objetivo de esta salida del ejército, esta segunda salida del ejército a las calles? Muchas gracias ante todo por la presentación de ustedes en este centro. Efectivamente, Gisela, el ejército es el guardián de la defensa nacional y en ese sentido tiene un compromiso eterno con los valores. Comprendiendo eso, el comando de la institución ha creído conveniente mostrarle al público en diferentes centros comerciales el quehacer del ejército. Es el sentir de lo que hace el soldado por el pueblo, ¿no? En ese sentido tenemos acá una serie de stands que se han organizado y que están siendo bien concurridos por toda la población. Y en estos momentos, por ejemplo, estamos observando el stand del Centro de Capacitación Técnico Laboral. Aquí el ejército capacita al soldado en diferentes oficios, como por ejemplo electricidad, joyería artesanal, carpintería en madera, industria de calzado, igualmente industria de vestido, de tal manera que le permite al soldado que cuando se vaya de baja y cumpla su servicio militar sea útil a la sociedad. Y es más, salen con título a nombre de la nación y puedan ellos poner su microempresa, ¿no? Correcto, quiere decir que todo lo que estamos viendo en estos momentos ha sido elaborado por los alumnos de la escuela. No, en este caso son los soldados. Los soldados, Que son capacitados en los diferentes cuarteles. En ese sentido, ellos también son personas que se preparan, tanto en la parte profesional, en la parte psíquica, mental, y están también preparados para defenderse en la vía civil, ¿no? Tenemos una exposición aquí que está haciendo una invitación al Real, al Castillo Real Felipe, por aquí ver, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo en ese momento? Bueno, se está representando la capitulación de Ayacucho, que es el 9 de diciembre de 1824, ¿no? Terminada la batalla de Ayacucho, a la 1 de la tarde se firma la capitulación. Tenemos al virrey, tenemos al general Sucre y Canterac en representación del virrey La Serna, ya que fue herido y tomado prisionero, ¿no? La capitulación se da el 9 de diciembre de 1824. Cuéntanos, pues, las personas que quieran visitar el castillo del Real Felipe, ¿en qué horario lo pueden hacer? Bueno, de lunes a domingo, de 9 a 4 de la tarde. El costo son para los adultos 6 soles y los escolares 3 soles. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo este stand aquí en Plaza San Miguel. El stand del Instituto Geográfico Nacional es un stand que permite que ahora el niño, ya que tú sabes que hay muchas páginas prohibidas en internet, con esto ayudamos a que el niño se capacite. Y estos son unos videos interactivos que seguramente te va a explicar con mayor detalle el suboficial. Suboficial, a ver, explíquenos brevemente qué es lo que estamos viendo para... Perdón. Miren, el producto que estamos viendo es el Atlas Geográfico Escolar del Perú. Es un producto elaborado exclusivamente para niños de nivel primario. ¿Podría mostrarnos en la computadora, por favor? Sí, le voy a mostrar un poquito. Tenemos acá temas como la tierra, movimientos de la tierra. ¿Cuál es el objetivo de este atlas? El objetivo de este atlas es hacer crecer el interés en los niños acerca de nuestra geografía. Abarcamos todos los temas de geografía, como el universo, inclusive los departamentos. Le voy a mostrar un poco los departamentos acá. ¿Ustedes están vendiendo este CD? En esta ocasión, por tratarse de la semana del ejército que estamos celebrando, se está haciendo la venta también directa al personal que quiera adquirirlo. ¿Cuál es el precio? En el stand de 10 nuevos soles para el público en general. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a otro stand que se encuentra ubicado a la izquierda. Ahora tenemos acá, donde está enfocando la cámara, la Estación Científica Antárticas de Machu Picchu. Para que tengas un detalle más al tanto, te voy a dejar con el técnico Pablo. Esa es la isla Rey Jorge, que está ubicada en el sur de la península Antártica. Esta isla es un sitio donde hay muchos países como son Uruguay, Chile, Rusia, Corea, Argentina, Polonia y Perú. Aquí en esa isla nosotros tenemos
Nuestro ejército tiene la base antártica Machu Picchu. ¿Cuáles son las labores que desarrolla el ejército ahí? Hay tres labores importantes que realiza el ejército. La primera es de soberanía y de presencia física en la Antártica. En segundo lugar, tenemos la de investigación. Vemos el calentamiento global de la Tierra, vemos el deshielo de los glaciares, vemos la oceanografía, vemos la contaminación de los mares. Y en tercer lugar, la Antártica es un sitio muy rico en minerales. Ese color parduzco nos dice la cantidad de minerales de cobre, hierro, vanadio y muchas otras minerales como el oro. Muchas gracias. Vamos a terminar con el último stand. Vamos a conversar con el técnico encargado para conocer de qué se trata. Muy buenas tardes. Cuéntenos qué es lo que estamos viendo y a qué pertenece este stand. Claro, este es uno de los proyectos que presenta la OIDE, Oficina de Investigación y Desarrollo del Ejército. Esta oficina tiene encargada de presentar los proyectos presentados por el personal de oficiales, técnicos y suboficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos. Por ejemplo, que estamos viendo en estos momentos lo que parece ser una avioneta. Ya, este avión tiene la misión de emitir señales de video. La recepcionamos las señales de video en una mini laptop, en una mini computadora. Esto es muy útil en la vida civil también, porque en caso de pérdida de gente podemos localizarlo con este avión. Es muy útil. Estos proyectos, como le digo, son muy buenos, pero las patentes son de acá mismo, del ejército, ayudados con personal civil. Y ¿en ese momento qué es? Es un mortero de 120 milímetros, es una granada de mortero. Su alcance es de 4.000 metros, 4 kilómetros, un radio de acción de 50 metros. Todo lo que está alrededor de 50 metros lo destruye. ¿Hecho aquí en Perú? Ha hecho acá en Perú, en el ejército, por oficiales, técnicos oficiales egresados en ciencia y tecnología. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta es una muestra de lo que el ejército tiene, de lo que el ejército realiza. Y finalmente está la banda de la Escuela Técnica del Ejército. Del ejército, así es. Está organizando la presentación. ¿Están? Y acá tenemos, mira Giselita, esto es muy importante. Te voy a dejar con el capitán. Sí, para que te explique lo de... Hay un stand más. A ver. Buenas tardes. Este es el stand del Servicio de Ingeniería del Ejército, que viene actualmente trabajando en lo que es el minado humanitario del Ejército. Todo esto se inicia en el año 99, ya que el Perú participa en el convenio de Tagua, en el cual el Perú, como participante, se compromete a adquirir, transferir o almacenar minas antipersonales, ¿no? Entonces desde ahí se inicia esto, el año 29. ¿Cómo se inicia primero? Con la destrucción de las minas. Todas nuestras minas antipersonales que hemos tenido, que le hemos tenido en diferentes lugares, se ha centralizado para que sean destruidas. Esto en parte al convenio de Ottawa. Entonces, se han destruido las minas antipersonales, quedando un pequeño porcentaje solamente para motivos de instrucción para el personal que va a desactivar, va a desminar. Aquí nuevamente ya hemos iniciado la remoción de las minas. Primeramente hemos trabajado en el frente de Tumbes. En el frente de Tumbes ya se ha desminado a un 100% las minas. Ya ahorita estamos prácticamente por empezar nuevamente, posiblemente en diciembre o enero, en la parte de Sullana. En la Sullana y posteriormente en el sector Santiago, en Cenepa. Muchas gracias. Entonces, terminamos con la banda de la escuela del ejército. Comandante, usted va a hacer una invitación especial para todo el público. Bueno, Gisela, mira, el ejército del Perú, su ejército, por primera vez en su historia, va a realizar una jornada de puertas abiertas a toda la población del Perú este 4 de diciembre. E invitamos a la población a asistir a todos los cuarteles del Perú. Van a tener acceso gratis a conocer el quehacer de su ejército. Cómo se prepara el soldado, cómo se prepara el cadete, cómo se prepara el alumno y cómo nos preparamos todos, porque todos somos ejército, Gisela. ¿Hay algún requisito especial para ir? No, simplemente presentar su documento, como es normal, por supuesto, ¿no? Pero de todas maneras, quisiéramos que todos asistan y nos acompañen ese día. Muy bien, gracias al comandante José Bravo. Eso es todo desde Plaza San Miguel. Regresamos con ustedes en el estudio. Bien, Gisela, muchas gracias. En el marco de las actividades por el aniversario...